So you have a retired aircraft carrier over there to the left, because we're in the bay, Charleston Bay right now. If you look over here to the left, that is the Charleston Bridge that goes over to Mount Pleasant. Uh-huh. And then as we span over here, we'll go to that flag area, and that's Fort Sumter, which was built back in the 1800s to protect vessels from coming into the harbor. The United States. Oh, the United States. Right. And that was where the first shots were fired for the Civil War came from. That was how the Civil War started, with the shots coming from Fort Sumter. And then keep on scanning, continue with the extended bay here. Uh-huh. And then, of course, the ocean is past the bay. Wow. Marshall nos dijo que aquí en este fuerte es donde los Estados Unidos lo hicieron y fue uno de los lugares principales y donde empezó la guerra civil de aquí de los Estados Unidos. Vean nomás qué bonito escenario tenemos aquí en Charleston y vamos a ver esta gran fuente. Vamos a seguir la vista aquí alrededor para que se den una idea más clara de lo que es Charleston en South Carolina. Aquí tenemos a nuestro invitado de honor. Su nombre es Marshall. Downtown un poco diferente a lo que estamos acostumbrados aquí en Estados Unidos, pero muy bonito con edificios un poco más chicos, porque aquí la prioridad es que ningún edificio debe de pasar el tamaño de las iglesias. Y vamos a darle las gracias a Charleston por darnos una calurosa recibida, un magnífico desayuno, y nos estamos despidiendo de aquí, de Charleston, South Carolina. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Que le llaman el Rainbow Road porque están de diferentes colores. Y estamos aquí en el downtown, al lado norte de Charleston. Y estamos rodeados de unos restaurantes magníficos, de muy buen sabor. Y tenemos esta vista también, que es espectacular.